Jóvenes emprendedoras, ¿cómo están? Soy yo, su amiga Anemonix, una vez más trayéndoles un rapidín con Anemonix. Entonces vamos a comenzar rápido. Bienvenidos a los nuevos suscriptores y todo el nuevo. Deja tu hermoso like. Y bueno, no sé si para este entonces ya haya subido el video de dónde compré estas. Si no, estas las compré en el mercado San Cipriano en 40 pesos. Trae 20. Son unas cajitas que traen dulces y son así. Y yo les había comentado, si es que ya se subió el video, que esta la iba a convertir en suerte. Así que vamos a convertirla en suerte rápidamente. ¿Qué necesitamos? Un rasca y gana. Estos rasca y gana, recuerden que tuvieron un costo de un peso igual en San Ciprián. Este lo vamos a poner aquí en medio. ¿Ok? ¿Ahí lo ven? No, no lo ven. Espérenme tantito, déjenme les enseño. Aquí en medio lo vamos a poner, ¿ya vieron? Y solamente se va a engrapar. Así que vamos a engraparlo. Los dejo por aquí, si no se me van a caer. Aquí. Ahí está. Y lo vamos a engrapar. Esta es la primera vez que hago uno de estos. Así que no sé cómo me vaya a funcionar. Ya les estaré contando. El otro rasca y gana es que es un poquito más difícil de editar el video. Y les digo que no he tenido tiempo. Entonces este es más fácil para mí. ¿Qué vamos a hacer? Son 15 de estas. El rasca y gana trae 30. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rellenarlo con 15. 15 juguetes más. O 15 obsequios más. Yo le voy a meter dos pulseritas de esta, igual salen en los videos anteriores. Estas pulseras tuvieron un costo de la planilla de 26 pesos con 20 pulseras. O sea, cada pulsera te sale en 1.3. Yo voy a ocupar dos, o sea, van a ser 2.6 o 2.60. Voy a ocupar dos de estas. Cada una tiene un costo de 2 pesos. Ya llevamos cuatro. Voy a ocupar cuatro de estos billetitos. Recuerden que los billetitos vienen seccionados por tres. Yo nada más los mezclo y saco paquetes individuales. El billete tiene un costo de 5 pesos. Entonces nosotros dividimos 5 entre 3 y nos sale a 1.66 cada de este. Y yo este lo ocupo como un premio. Vamos a ocupar cuatro, por lo tanto sería 6.64. ¿Ok? Debemos ocupar memoramas. Recuerden que el memorama está en 8 pesos la docena. Por lo tanto, cada memorama te sale a 0.66. Yo voy a ocupar 4. Por lo cual es 2.64. Y también voy a pegarme de estos chicles. Recuerden que estos chicles tienen un tatuaje. Cada chicle que salen en 50 centavos, yo le voy a poner 4, por lo cual serían 2 pesos. Haciendo la suma de todo, 40 pesos de esto y este de aquí, toda mi suerte me saldría, junto con el rasca y gana, me saldría en 58.80. Lo vamos a cerrar en 59. ¿Qué vas a hacer? Solamente vas a pegar esto aquí. ¿Cómo lo vas a pegar? Con Durex. Con Durex. Así que hay que pegarlo. A ver. Hasta así. Lo cortan. Se lo ponen aquí, así, y ya nada más van buscando los espacios. ¿Ya vieron? No está tan difícil. Les digo que esta es la primera vez que yo la hago así. Normalmente compro la cartulina y pongo todos los obsequios. Pero, ahorita no, o sea, como compré esta planilla, dije, pues igual a ver qué tal sale, ¿no? Porque ese es el chiste, estar probando cosas nuevas. Por ejemplo, aquí no cabe, lo pones aquí. Y van a decir, oh, pero ¿cómo ganan los niños, no? Aquí estos tienen un numerito. De aquí arriba se les va a poner el número indicado, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? Y aquí le rascas
Y el número que salga es el número que ganas. Y ya nada más lo agarras y ya te lo llevas. Déjame acabar. Es un rapidín. Obviamente muy, muy rápido. Porque, pues, miren, voy a poner una aquí y una acá. Estas yo creo que las voy a engrapar. Porque luego estas, se caen. Entonces déjenme engraparlas rápido. Una aquí. Y la otra del otro lado. Y están pesaditos los kits, ¿eh? O sea, la señora me dijo, no, llévatelo. Y dije, bueno, pues sí, ¿no? Porque sí están pesaditos los kits. Entonces vamos así. Ya llevamos 15, bueno, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Damos 19 premios, digámoslo así. Ahorita. Sigamos pegando. Espero que no les aburra estos videos, en serio. Les digo que que si la venden así completa, bueno, si venden todos los premios, estarían ganando 150, porque, bueno, yo los doy a 5 pesos. Y estas cajitas llaman un buen la atención. Entonces serían 50, que gastarían 30 premios por 5 pesos, son 150. Son 150 y tú solamente le invertiste 60 pesos. Bueno, acuérdense que eran 59. O sea, de ganancia por toda la de esta planilla, digámoslo así. Te queda de 81. ¿Sí, no? Sí, como 81. Si tú quisieras vender toda la planilla, por ejemplo, si vas ofreciéndolas en tiendas y así. Es que a mí me gusta hacerla y tener un poquito menos de ganancia porque llama mala atención estos, pues llama mala atención estos, juguetes que los que te traen normalmente, los que te venden ya hechas. Entonces, al menos a mí me llama mala atención estos juguetes. Bueno, llaman, sí, se ven más grande, más bonito, más lleno. Normalmente yo hago uno para niño y uno para niña, para que las niñas que se quieran ganar algo, pues le rasquen al de niñas y los niños al de los niños. Pero este va a ser unisex. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nos faltan 5. Aquí hay otro chicle. Ay, sigo bien mala. Otro chicle, 25, 26. Ay, me faltaron estas. Estas igual, así nada más les pongo aquí Durex. Y ya las pegas. Ahí está. Otra del otro lado. Y yo le iba a poner dos memoramas, pero no me cupieron. Entonces, yo creo que le voy a poner otras dos pulseras hasta acá abajo. Y una roja. Ahí está, perfecto. De todos modos, o sea, yo he visto estas. Suerte, igual en San Ciprián hechas y le ponen un buen esta pulsera. Pero obviamente no traen tan buenos juguetes. Ay, mis engrapos, bueno. Ahí está. Y yo creo que le meto otros dos chicles
para completarlo. De todos modos, esta suerte ya tiene demasiado premio grande, ¿ya vieron? Entonces, que le pongas otro premio chico, no va a ser no se va a ver tan extraño. Ay, ¿dónde dejé el Yures? Bueno, estas dos más van aquí. Y el otro acá. Y ahí está. Vean, así quedó. Y de rápido, nuestra suerte. Así quedó. Nada más nos falta agregar los números. Y sería todo. Y aquí estarías ganando 81 pesos, 82, si la vendes toda. Si vendes toda la planilla para tiendas y cosas así, te recomiendo que la des en 110, ellos tuvieran, bueno, tendrían un 40, un, bueno, tendrían 40 pesos de ganancia y tú tendrías 50. Así que si las vas repartiendo, yo creo que está bien. ¿Ustedes qué opinan? Así que hasta aquí mi video. Es un rapidín. Les mando mensajes y saluditos a mis hermosas y hermosos, como siempre apoyándome. Mis saluditos son para Minasan, para Alicia Ramos, para Beli Gulen, María Elena y para Susy Vega. Un saludote y un abrazo. Y para ti que me estás viendo, también te mando un saludote y un abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por apoyarme desde este lado del internet. Nos vemos. Bye.